Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Todas y todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar siempre con el curso. En esta ocasión vamos a ya a comenzar a aprender, a conocer un poco de cómo crear funciones, bueno, cómo mejor dicho, crear fórmulas y utilizar las funciones básicas. Más o menos el día de ayer estuvimos viendo unas cuantas, pero ahora ya le vamos a encontrar un poco de aplicación. Así también vamos a desarrollar el tema de conocer los tipos de errores que les da en Excel. Por ejemplo, lo que nos preguntaba ayer Willy, ¿verdad? Que le daba un problema en el tema
de un numeral que le aparecía. Entonces, para saber, para poder identificar cuando nos da algún tipo de aviso y así poder saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar esa parte, ¿verdad? Ahorita les comparto. Muy bien. Permítame que estoy configurando aquí la pantalla. Bien. Entonces, vamos a ver las fórmulas y funciones básicas. El día de ayer les hacía una referencia que la fórmula respecto a la función tiene una diferencia en el punto de que la fórmula, nosotros la mayoría de veces la vamos creando, se puede combinar, digamos, el uso de una función y una fórmula a la vez. Así también, una función va a ser aquella que ya tiene un nombre dentro de Excel y ya tiene una. ¿Qué sería? Al invocarla ya realiza algún cálculo, alguna aplicación, ¿verdad? Para resolver. Entonces, tenemos el objetivo, ¿verdad? Que ustedes logren establecer las diferencias entre fórmulas y funciones y sobre todo que las comencemos a aplicar. Ya el pensamiento de lo que es en sí Excel para poder calcular. Haciendo uso de las herramientas que vamos a desarrollar. Como les explicaba, la diferencia entre una función y una fórmula, la función, acá lo pueden ver, lleva como sintaxis un nombre y la mayoría de veces un rango. Luego, más adelante, podemos ver que lleva algunas sintaxis como un criterio, un rango y algún tipo de relación de búsqueda, de información de búsqueda. Entonces, pero entre lo tradicional lleva un nombre y un rango, ¿verdad? Donde lo vamos a utilizar. En cambio, la fórmula es algo que nosotros construimos. Y tiene la característica principal que puedo combinar operaciones propias con funciones que ya existen dentro de Excel. Cuando ustedes comiencen a interactuar ya con la parte de crear funciones, crear, mejor dicho, aplicar funciones o crear fórmulas, se van a topar con una serie de errores que muchas veces no nos deja obtener un resultado o hace un cálculo erróneo. Cuando en una celda se identifica un error, usualmente Excel envía esta figurita, miren en la celda, está como este rombo con un símbolo de admiración, de cierre. Eso indica que para Excel está ocurriendo algo que no es normal. Entonces, muchas veces se puede dejar así porque en realidad queremos forzar el error, o sea, queremos forzar, más que todo este tipo de aviso va a ocurrir cuando nosotros tenemos un dato numérico y que se está comportando como texto.
Entonces, ahí podemos trabajar esa parte de dejarlo de igual forma porque no nos interesa cambiarlo a un tipo numérico. ¿Cuándo puede ocurrir que un dato, digamos, numérico es texto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ponemos algún número de un DUI, cuando ponemos algún número de NIT, por ejemplo, aunque son numéricos, pero los estamos trabajando como texto. Los tipos de errores más comunes en Excel, ¿sí? Vienen dadas por lo siguiente. Miren, ponga atención y si quiere tómele nota o tómele una captura. Bueno, veo que están pidiendo el link de la aquí en el chat están pidiendo el link de la reunión, ¿verdad? Tomémoslo a bien, crear un archivo y como credenciales, ¿verdad? Ahí tenemos y crear, digamos, el archivo y ahí poner el link de la sesión, el link de la plataforma, el link de la lista de YouTube para que podamos tener un acceso rápido, ¿verdad? Porque a veces, por estar dando la clase, no se puede mandar el link. Ok, entonces, les decía que tenemos estos tipos de errores. Miren, aquí les voy a mandar esta figurita para que los tengan claro aquí al chat y lo puedan ver un poquito mejor. Y nos sirva para comprender mejor lo que vamos a determinar. Tenemos del tipo ref, del tipo nulo, del tipo div, del tipo na, del tipo nombre, valor, num y numeral, ¿verdad? Por ejemplo, este creo que era el que le ocurría ayer a Willy, ¿verdad? Creo que este numeral era el que se te estaba apareciendo. Este es el más fácil de solventar, ¿verdad? Solo agrandamos la celda para que se pueda resolver. Algunos van a cambiar según el tipo de Office, o sea, según la versión del Office, y ya no se diga según el idioma, el lenguaje que tenga el Office, ¿verdad? En el aspecto de que si lo tienen en inglés o lo tienen en español, puede cambiar la parte, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de ellos para que se pueda comprender un poquito mejor. Bien, vamos a trabajar ahorita el numeral. El numeral, ¿qué es lo que ocurre? A veces cuando hacemos un zoom, se agranda la pantalla o la tabla, pero la cantidad no logra crecer de manera proporcional con el zoom de la pantalla y se logra poner un numeral. O cuando calculamos en una celda y calculamos un dato que sale demasiado grande el número, también se logra colocar en esta parte. El tipo valor, ¿verdad? Es más que todo cuando fallamos en la parte de la sintaxis. Y el tipo div es cuando dividimos entre cero o sobre todo cero sobre cero, ¿verdad? Que eso ustedes saben que eso es infinito. Vamos a ver estos ejemplos ahorita en una hoja de Excel. Solo permítanme ver esta parte. Voy a abrir una hoja de Excel nueva. Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Miren. Por ejemplo, vean el tipo de num. Si yo tengo 100.525.350, lo paso a número. Y en todo caso, digamos que reduzco la celda. Aquí pueden ver el error tipo num, ¿vean? Sí, este es el error tipo num. Acá, digamos, el error y forma de corregirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Para corregir este error, cada vez que ustedes vean un numeral, nada más denle doble clic a la celda, a la columna,
y logran extender más un poquito la celda y se habrá eliminado ese error. ¿Sí? Ese error es el más sencillo de identificar, junto con el que dice nombre. Vamos a ver este del tipo de valor. Si no me equivoco, numeral valor. Creo que viene en este caso. Miren, voy a colocar aquí dos números. Este es el valor nulo. Ah, perdón, ya me acordé con este. Esto es lo que usé lo siguiente. Mire, como que tuviera 8 más 9 y aquí tuviera la palabra hola, ¿sí? Tuviera la palabra hola. Entonces nosotros queremos aplicar la sumatoria de estos tres datos. Cierro. Y aquí está corriendo. Veamos, tal vez lo voy a hacer con una fórmula mejor para que se vea mejor. Voy a sumar este más este más este. Me da el error del tipo valor. ¿Por qué? Porque estoy sumando dentro de la fórmula, estoy sumando un número más un número más un texto. ¿Sí? ¿Se logra comprender este? La forma de corregirlo, pues sencillamente es cambiar el rango, ¿verdad? Este más este. Tengan cuidado que si ustedes notaron que aquí hice una fórmula, vean, hice una fórmula, pero con la función es un poquito más inteligente, entonces la función solo me sumó estos dos números, aunque yo haya seleccionado este rango. Yo no sé por qué se afligen, ahorita se andan afligiendo ahí con la inteligencia artificial. Si inteligencia artificial existe hace rato, imagínense que, por ejemplo, yo pongo aquí este rango. Excel es capaz de determinarme que solo sume estos dos números porque son los únicos numéricos. Eso es inteligencia artificial, aunque en una menor escala, ¿verdad? Pero esa es inteligencia artificial. Bien, ese es el error del tipo valor, ¿verdad? Está la otra del tipo div, que viene dado por... Incluso el mismo tipo de error les da como una idea de lo que está ocurriendo. Está al revés esto, digamos acá. Sí, lo que ocurre es esto. Miren, si nosotros tuviéramos acá 0 sobre 0 e hiciéramos lo siguiente, vean, divido 8 entre 0, me da un error del tipo div. O que divida 0 entre 0, me da un tipo de error tipo div. O sea, matemáticamente, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? No es necesario recordarse del por qué, pero sencillamente aprender es el principio. Una cantidad dividida entre 0 da infinito, por lo tanto es error. O 0 entre 0 da infinito, por lo tanto es error. Eso es lo que le está indicando Excel. A veces, por ejemplo, les va a dar este error, pero no es que sea un error, sino que, por ejemplo, digamos que yo estoy tomando aquí el peso de la clase, ¿verdad? El peso en kilogramos. Y digamos que, no sé cómo se calcula, pero se me viene a la mente eso. Voy a calcular el índice de masa corporal. Y digamos que se calcula entre la edad y el peso. Digamos, si tenemos 45 años, yo tengo un peso de 150, de 75, 80 kilos, por ejemplo. Entonces, digamos que la relación va a ser 45 entre 80. Y este es el porcentaje, ¿verdad? Pero digamos que para mientras ustedes tienen la tabla, ¿verdad? Digamos que ustedes crean la tabla de 1 a, perdón, de 1 a, digamos que esta es la tabla de las edades. Vamos a llegar hasta acá. Y aquí van colocando los pesos. Mientras no coloquen el peso, o sea, mientras no coloquen el siguiente dato, Excel les va a arrojar este error. Pero no es que ustedes tengan un error, porque a medida que ustedes vayan llenando el valor, se les va a ir eliminando. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque la celda está en blanco y por default tiene el valor de cero. Por eso que les está tirando este error.
A medida que ustedes van llenando los datos, les va a ir cambiando el error. Pero si ustedes directamente hacen una división entre cero, les va a dar ese resultado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se han comprendido estos tres tipos de errores iniciales? ¿Sí? Bien. Continuemos, ¿verdad? ¿Qué más podemos descubrir? Tenemos del tipo nombre, vean. Este también es uno de los más fáciles. Viene dado por el punto de que hemos colocado mal una función. Por ejemplo, le voy a poner sum. Sumo estos dos números, ¿verdad? Y me da un error de nombre. ¿Qué me está diciendo eso? Que nosotros hemos utilizado una función que no existe o que la hemos escrito mal, ¿sí? La hemos escrito mal. Entonces, para corregirlo, solamente nos vamos a la barra de fórmulas y escribimos bien la palabra. Por aquí. Sí, ¿verdad? Y ahí el doctor nos ha corregido como el índice de masa, ¿verdad? Solo así de rápido. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, para corregir este error, las fórmulas no se llama sum, sino que se llama suma, ¿verdad? Yo por eso digo, miren, si ustedes no le quieren faltar respeto a nadie, llámenlo por su nombre. Si ustedes le dicen otro nombre, yo he tenido serios problemas cuando he llamado por otro nombre a otra persona. Entonces, igual ocurre aquí con el Excel, ¿verdad? Si le ponen mal el nombre a la función, Excel se va a molestar y les va a mandar, mira, tenés un error de nombre, ¿verdad? Tenés un error de nombre. Basta con llegar a la barra de fórmulas. Por ejemplo, aquí le pusimos sum. El nombre correcto de la función se llama suma. Creo que también es bien fácil de identificar y fácil de corregir. Hay uno ahí por ahí que hay que tenerle un poquito de miedo. Luego tenemos el del tipo NA, no data, o a veces también sale como ND, no data. El ND es lo siguiente. Miren, por ejemplo, me voy a apoyar ahorita de una función, no se preocupen por la función, porque todavía no la, por lo menos yo no se las he enseñado, viene en otro nivel. Vamos a buscar un valor. Quiero ver. Acá. Entonces, ¿qué sucede? Miren, esta fórmula, ingresando este dato que está aquí, me tira el valor del peso. Pero si ese dato que yo coloco aquí, en esta celda de acá, no está dentro de la tabla, me va a dar un error. Vean, me dice no data. O sea, quiere decir que en una búsqueda de valores, en unas funciones de búsqueda, hizo la búsqueda y según el criterio que le dimos, no lo encontró. Es similar al NA o a la N, al ND, no data. ¿Se logró comprender ese ejercicio? Veamos el siguiente error. Es ref. Vean la fórmula ref. Este ref viene dado de la siguiente forma, miren. Es cuando nosotros por error eliminamos una columna. Por ejemplo, acá, yo le pusiera 10. Entonces vengo y le pongo suma, este otro rango, ¿verdad? Estos tres rangos, y le doy 27. Pero de repente nosotros por querer limpiar la tabla, ¿verdad? Por querer hacerla más pequeña, eliminamos esta columna donde se encuentra el valor de hot, el valor de 10. Y, perdón, pero aquí mejor me voy a ir con, porque como les digo, las funciones son inteligencia artificial. Por ejemplo, acá, miren, tengo una sumatoria en base a fórmulas, le doy a eliminar y me da ref, miren. ¿Por qué me da ref? Porque si ustedes se van a la barra de fórmulas, aquí lo pueden ver aquí arriba, él estaba sumando tres celdas. Pero de repente nosotros eliminamos una celda
o una columna y se perdió la referencia. Entonces, para poderlo arreglar, si ustedes no han hecho ninguna, o sea, si se fijan en el momento, le pueden dar un control Z y ya regresa el valor, ¿verdad? Y si no, pues sencillamente, si en realidad necesitaban eliminar esa columna, basta con eliminar donde dice ref. Vean acá, voy a copiar esto nuevamente. Basta eliminar donde dice ref, aquí, porque ya no necesitan sumar la columna J, ¿verdad? Y ya llega a su estado natural. Ese es el tipo de ref, ¿verdad? Voy a dejar el num para último. Y el nulo es el siguiente, miren. El del tipo nulo es cuando no escribimos bien la sintaxis de una función. Por ejemplo, suma, hago el rango de estos dos números, ¿verdad? Pero se me olvida, en su momento se me olvidó colocarle los dos puntos, sino que solo le coloco espacio y me da nulo. Ese nulo indica que a diferencia del nombre, si hemos escrito bien, digamos, el nombre de la función, pero no hemos digitado bien, mejor dicho, ¿verdad? Porque escrito es para papel. No hemos digitado bien la sintaxis de la función o de la fórmula, más que todo a veces en el rango. ¿Cómo corrijo esto? Sencillamente lo voy a corregir acá. Miren, acá pueden ver que me he comido los dos puntos. Le pongo dos puntos y se logra corregir. ¿Sí? ¿Se vio este? Y por último, tenemos del tipo num. El del tipo num, ese es el más delicado, fíjense. Ya les voy a explicar por qué. Es el error más delicado. Porque muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando. Pero entre las más, digamos, entre las pistas más cercanas que tenemos es cuando calculamos, por ejemplo, un número inmensamente enorme. Es decir, que, por decirles algo, probablemente quizás un número que se acerca quizás al infinito. Como que calcularan la distancia de aquí a la última estrella del universo que están haciendo en estos momentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría ser de ese tipo, ¿verdad? Aquí le voy a poner un ejemplo, como que yo elevara como que elevara 1 millón, por ejemplo. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Lo elevara a la milésima potencia. O sea, que 1 millón multiplicado 1000 veces, o sea, 1 millón por 1 millón, por 1 millón, por 1 millón, por 1 millón, mil, hasta llegar a 1000, ¿verdad? Eso me va a dar un num. ¿Por qué? Porque el resultado, por más que yo, como el opuesto de este, ¿verdad? O como el paralelo a este, por más que agrande la celda, lo que me está diciendo Excel es que es demasiado grande ese número. Como para que pueda caber, o que lo pueda calcular, mejor dicho, ¿verdad? Porque quizás de caber debe de caber. Pero como que para que el cálculo lo haga, es un problema, ¿verdad? Yo cuando recién comenzaba así en la parte laboral, trabajaba para una aseguradora y cuando hacíamos el cierre de pólizas, tirábamos a correr el Excel para bajar toda la información, ¿verdad? Lo corríamos a las 8 de la mañana y regresábamos el lunes a las 8, el viernes a las 8 de la mañana y regresábamos el lunes a las 8 de la mañana porque se tardaba 3 días en bajar toda la información y en procesarla. Ya una vez descargada, comenzábamos a trabajar, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre acá. Es tan grande el número que no se toma la molestia de calcularlo porque pregunta, ¿y para qué, verdad? Y si en dado caso quieres calcular eso, mejor conseguirte un programa de esa magnitud.
Y también a veces se puede dar cuando son errores bien, así como cuando irrumpimos o cuando desafiamos los teoremas matemáticos, más que todo. Por ejemplo, que le quisiéramos sacar raíz cuadrada a menos 8, que sabemos que es un número imaginario, me da este tipo. O sea, sabemos que que los números imaginarios no tienen raíz y se manejan de otra forma, ¿verdad? Se manejan, se analizan de otra forma, ¿verdad? No viene el caso aquí de la clase matemática. Pero si ustedes ven eso de alto así, si solo ven esto, muchas veces nos quedamos adivinando qué es. Ese es el error más trágico que podemos tener en Excel, porque ahí solo les he dado dos, como dos escenarios. Pueden haber más. Y muchas veces cuando uno dice, no sé qué hacer, mejor lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer porque no les encontramos, a diferencia de esto. Miren, que sí son más fácil de descubrir. Entonces acá tienen un resumen de los errores más comunes en Excel. Otro error que pueden tener es que no estén grabando constantemente su avance y que de repente se va la luz y se pierde, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se han logrado comprender los tipos de errores? Sí. Bien. Voy a mandarle la hoja de trabajo el día de ahora, entonces, para que lo podamos descargar. Solo regálame un minuto que quiero acomodar aquí un ventilador que están trabajando y he cerrado la ventana porque hay mucho polvo. Permítanme. Bien, ahora sí, le voy a mandar la hojita. Repito, ¿verdad? Miren, para estas operaciones básicas, aquí vamos a ocupar dos cosas. Vamos a utilizar los conocimientos previos que tenemos en la parte matemática, en la parte estadística, como por ejemplo ahí los cálculos que me mandó Willy, ¿verdad? Mire, el índice de masa es igual a tal por tal por tal, ¿verdad? Entonces, esos conocimientos los necesitamos tener claros para poder aplicar funciones y fórmulas. Al igual, tenemos que tener claro la sintaxis de las funciones y el concepto de referencia relativa y referencia absoluta, que hemos venido insistiendo con ello, ¿verdad? Muy bien, acá les voy a poner la encuesta. Si hubiera forma de grabar esta encuesta, sería ideal, pero no he encontrado la forma. Acá está la encuesta, por favor, y acá está el archivo. Por favor, me validan, lo descargan y me validan. Bien. Vamos a compartir. Recuerden, caballeros, señoritas, señoras, señoritos, avancen con la plataforma, ¿verdad? Avancen con la plataforma. Hoy hacemos una pausa, regresamos hasta el siguiente lunes. Ya iniciamos la tercera sesión. La tercera sección, y ya estaríamos, bueno, qué rápido se ha ido este año, estaríamos a la mitad del curso.
Ya tendrían que estar avanzando con la tercera o cuarta sección. Yo les recomiendo nuevamente que puedan tomarse un tiempo y hacerla toda y salen de ese compromiso más que venirse a sentar acá para tomar la clase. Bien, ya tenemos ahí unas respuestas. Tenemos 10 de 14. Perfecto. ¿Cómo decirles? Un preámbulo, un recordatorio rápido, ¿verdad? Una retroalimentación. ¿Se recuerdan? Teníamos la referencia absoluta en celda, que como una celda está compuesta por una columna que es representada por una letra mayúscula y un número que es la fila, para que sea absoluto, o sea, para que el dato que se encuentre en esa celda no esté de brincar en columna o de fila en fila, se le coloca el símbolo de dólar antes de la letra y antes del número, ya sea digitándolo o dándole F4, ¿verdad? Tecleando F4. Eso me deja fija la celda. La referencia absoluta por columna, si se recuerdan, solamente le colocamos el símbolo de dólar antes de la letra. Eso me va a dejar fija solamente la columna, es decir, que si me muevo a la derecha, no va a brincar de la Q a la letra que siga, ¿verdad? Viene OPQ, la R, S, T, ni así, sino que siempre se va a mantener en la Q. Pero si en dado caso bajo, o sea, lo arrastro hacia abajo, sí, sí va a brincar porque no he dejado fijo la fila. Y la referencia absoluta en filas hace, vale la redundancia, referencia a que se le coloca el símbolo de dólar antes del número y deja flotante o relativo o variable la columna, pero la fila no. Me puedo mover a la derecha, a la izquierda, va a brincar de columna en columna, pero si bajo de arriba hacia abajo, se va a mantener constante. Luego tenemos, si se recuerdan, las fórmulas básicas. Aquí nada más que de recordar dos cosas: que el símbolo para la multiplicación y la división cambian respecto a lo que tenemos acostumbrado a trabajar en un papel o en una calculadora. La multiplicación se hace por medio de un asterisco y la división se hace por medio de un slash, una fleca, ¿verdad? Fleca invertida a la derecha. Y el segundo punto es de que existen tres tipos de cálculos, ¿verdad? Cálculos dentro de la celda, ¿se recuerdan? Digitar exactamente el valor en la celda. Cálculos referenciados con celdas, tomar la ubicación de la celda y eso hace como indicativo a que estamos tomando el valor que se encuentra dentro de esa celda y la mínima expresión de la fórmula que es la vinculación. Y ahora vamos a conocer, que ya más o menos las vimos y espero que las manejen también, ¿verdad? Las cinco funciones básicas de Excel, que son sumar, promedio, contar números, máximo y mínimo, ¿verdad? Creo que la mayoría con su concepto, digamos, su nombramiento, se puede entender fácilmente de lo que estamos hablando. Si hablamos de sumar, perdón, aquí sería la función, se llama suma, ¿verdad? No se llama sumar, se llama suma la función. Nos va a dar un error de nombre, nos va a dar un error de nombre si le ponemos sumar. Sumar es la acción. La función suma, pues sabemos que suma un rango de celdas en columnas o en filas. Si ustedes quieren sumar de manera pautada, ¿verdad? Rangos que no son continuos, digamos que tengan un rango de A a la C y de J a la M, pueden utilizar los administradores de nombre, porque de una sola vez no se puede hacer. El promedio nos da el dato, el valor intermedio de una serie de datos. El máximo nos da el valor máximo que está en una serie de datos. Y el mínimo, la inversa, ¿verdad? El valor mínimo que está en una serie de datos. Y la función contar números, oigan bien, la función contar números nos indica la cantidad de celdas que tienen un valor numérico.
Hay más funciones de contar, pero vamos a basarnos en esa. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una serie de datos donde hay, donde en cinco celdas hay cuatro números y en la quinta celda hay un valor de una palabra, ¿verdad? Tiene una palabra hola o bienvenidos. Cuando apliquemos la función contar números, por ejemplo, de esas cinco celdas, él me va a arrojar un número cuatro. ¿Qué interpretamos por cuatro? Que dentro de ese rango solo hay cuatro celdas con valores numéricos. Usted me va a decir, mire, pero ¿para qué le interesa Excel o para qué nos puede interesar a nosotros contar la cantidad de valores numéricos? Hay muchas aplicaciones que a medida usted vaya ocupando en Excel o vaya creciendo en Excel, se van a dar cuenta. ¿Sí? ¿Para qué se van a aplicar? Por ejemplo, una aplicación rápida sería, sumo toda la serie de promedios. Lo divido entre la función contar, que me va a dar la cantidad de números que tengo, o la cantidad de valores con numérico, y ya me va a dar un promedio como una alternativa para poder calcular un promedio. Un poquito más largo, sí, pero estamos viendo una aplicación. Ya más adelante van a ver otras aplicaciones según lo que vayan creando. Entonces, por ejemplo, veamos cada una de ellas. Miren, voy a ocupar, miren los tipos de pegado que ustedes ya aprendieron. Y le voy a dar transponer. Entonces veamos lo siguiente. Tengo esta serie de números. Por ejemplo, tengo cuatro y lo voy a aumentar. Sí, lo voy a aumentar de esta forma. Por aquí voy a poner una palabra, hola. Y aquí voy a poner otra que diga Excel. La función suma, independientemente tengamos texto o no, vean lo que va a ocurrir. Le doy, acá tiene las funciones básicas, ¿verdad? En edición. Sí, en edición. Le damos suma, elegimos el rango. Me está diciendo que va a sumar de la C49 a la C59. Le doy enter y me está sumando 288. O sea, está sumando esta serie, pero no está contando, vean, las palabras que aparecen acá. Por ejemplo, si lo queremos comprobar, sumo este rango de aquí. Y luego sumo este rango de acá. Y luego sumo el total, ¿verdad? Y me da 288. ¿Qué quiere decir? Que Excel sí permite sumar, a pesar de que dentro de la serie que hemos analizado existen valores textuales o palabras, ¿verdad? Como ustedes lo quieran, lo quieran decir. ¿Se comprende esto? ¿Se ha comprendido? ¿Vamos bien? Veamos el promedio. Si tiene la misma capacidad como suma. En vez de suma, le damos promedio. Lo que cambia es el nombre nada más. El rango no lo voy a cambiar. Y funciona de igual manera. Miren, por ejemplo, ¿cómo dice? Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería dividir 288 entre 9 y me da 32. O sea, sí también permite contar, sacar un promedio a pesar de que dentro de la serie haya texto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No voy muy rápido? ¿Me van siguiendo? Todo bien. Todo bien. Vamos con contar número. Le doy contar números, selecciono la serie y me arroja un valor de 9. Es lo que les decía, miren, ¿qué significa 9? Me está diciendo que en esta serie de datos hay 9 valores que son del tipo numérico, a pesar de que la serie se compone de 11 valores. ¿Sí? A pesar de que se compone de 11 valores.
Entonces, ¿para qué le podría funcionar la función? Un ejemplo de lo que podría funcionar la función contar, vean. Aquí en el promedio, miren, voy a ocupar la función suma. ¿Por qué? Porque ha sumado todos los valores entre la función contar número. ¿Por qué? Porque me ha contado la cantidad de datos numéricos que tengo en esa serie y me da 32. Esa puede ser una aplicación de la función contar. Como les digo, en un momento dado, cuando ustedes creen aplicaciones más complejas, se van a dar cuenta que la parte estadística les va a funcionar. Y el máximo no es más que encontrar el valor numérico con mayor valor, ¿verdad? Por ejemplo, si lo hacemos a simple inspección, el mayor valor numérico es 60 y el menor es 4. Aquí porque la serie es pequeña, pero si tuviéramos una serie enorme, tendríamos que estar ahí con el punto en el, en la, en, como dicen, con la, con el puntero en el papel, ¿verdad? Vean, aquí hemos calculado el valor mínimo y aquí hemos calculado, perdón, el valor máximo y aquí hemos calculado el valor mínimo. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Perfecto. No se preocupen por practicar. Ya les voy a dar ejercicios. Para que practiquen. Bien. Entonces, practiquemos. Miren, acá está una situación, ¿verdad? El ingreso total, ¿a qué va a ser igual? A la suma del sueldo más el bono. Puedo ocupar la suma o puedo ocupar una fórmula. Miren, esto más esto. El AFP sí es un dato total, ¿verdad? La AFP se va a calcular sobre el ingreso total, no sobre el sueldo mensual, porque acuérdense que los bonos también son grabados para, es un monto. Monto cotizable, ¿verdad? Entonces multiplico esto por 7.25. Calculo el seguro. También es gravable, ¿verdad? El monto, el bono. Por todos lados estamos fregados aquí porque por todos lados nos cobran impuesto. Y aquí le voy a poner del tipo número. Del tipo, perdón, contable. Entonces, el sueldo gravable para renta va a ser el monto total menos este valor menos este valor. O puede ser de la siguiente forma, miren. Puede ser de la siguiente forma. Puede ser este valor. Vean, aquí estoy haciendo una fórmula y una función menos suma. Estos dos rangos de acá. Y obtengo este dato. Y así puedo ir combinando lo que sé. ¿Lo han visto? ¿Sí? ¿Se ha comprendido? Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente. Calculemos el sueldo gravable. Una vez calculemos el sueldo gravable, hacemos la sumatoria, ¿verdad? Pero bueno, si quieren la hacemos acá. Hacemos la suma con una función, o sea, con esta función, suma. Hacemos la fórmula, con fórmula, nos tocaría ir celda por celda, miren, celda por celda. Por eso que a veces las funciones son un poquito más eficientes, celda por celda. Y vamos a llegar al mismo dato, calculamos el promedio. Siempre de esta celda, le damos enter. Aquí tendría que hacer lo mismo, ¿verdad? Aquí lo que puedo hacer es este artificio. Miren, me voy a la barra de fórmulas, le doy control C, le doy doble clic y pego. Y luego esto lo coloco entre paréntesis, entre 12, ¿verdad? Porque es la cantidad de datos. Llego al mismo
Aquí me está dando un error porque, ¿por qué me está dando distinto? Porque aquí solo tengo dos datos. Si lo dividiera entre dos, me va a dar igual, ¿verdad? Pero como ya lo dejo como fórmula, lo divido entre 12, cuando se llene, él se va a correr correctamente. Luego determinamos el contar número, eso solo se puede con función, así como el valor máximo y como el valor mínimo. ¿Se mira, se comprende lo que vamos a trabajar? Está larguito, pero si ustedes hacen uso, vean, esta tabla viene a resumir cuántas las 5 o 8 clases que llevamos ya. ¿Por qué? Porque van a aplicar las formas de copiar, van a aplicar las funciones, las relativas, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, para ustedes esto sería rapidito, pues ya tendrían que estar rapidito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, basta calcular la primera fila y de ahí solo le dan copiar como función y ya resolvieron la tabla. Y luego se quedan descubriendo estas nuevas que están acá. ¿Les parece? Les doy ahí unos 5 minutos mientras me termino de echar un café. Cualquier cosa, aquí estoy para. Okay, de acuerdo. Muy bien. Cualquier cosita, aquí estoy para orientarlo, ¿verdad? Si no, si se les escapa un poco. Si van viendo, el ejercicio es bien aplicativo porque va agarrando todo lo que vamos aprendiendo. Incluso si ustedes tienen tiempo de ser un administrador de nombre, lo pueden hacer. Si no, básense a lo normal, a lo básico que vamos ahorita. Y manden la evidencia, ¿verdad?
Una pregunta. Dime, dime. Yo traté de ponerle la S de absoluta en la casilla donde dice AFP por 7.25, digamos, puse el total, digamos, de F6 multiplicado por el 7.25%. Sí. Quería yo ponerle el signo de dólar para que fuera fija el 7.25%. Pero sí me lo agarró, pero no me lo escribe. Me dice que me corrige la fórmula. No sé si. Lo que pasa es que cuando tú dijiste 7.25%, es un número. Y el símbolo de dólar solo aplica cuando es una celda. O sea, tendrías que hacer esto, mira, 7.25 y en vez de multiplicar F6 por 7.25, lo multiplicas por el valor que está en G4 y ahí le das F4, F4. Pero cuando le di para abajo a todas, o sea, me pidió corregir la fórmula y le dije que sí. Cuando lo tiré para abajo, me salieron todas las operaciones correctas, a pesar de que no hice eso. Porque te eliminó el símbolo de dólar. Si te fijas, Sí. métete en cada una, te las eliminó. Pero Lo eliminó. el símbolo de dólar solo se aplica a una celda. O sea, tiene que ir un número, una letra y un número. En cambio, si solo digitas el número, no se le coloca. Fíjate que esa forma, Willy, es la forma de aprender, a estarse equivocando y corregir. Sí, Bien, por acá. gracias. Aquí, o sea, interactuando, ¿verdad? Delmi llenó el cuadrito. Entonces, Hola. Delmi, Perdón. terminemos de llenar esto. Dime, Germán. Una consulta. Solamente si me muestra cómo fue que sacó sueldo gravable para la renta. Ahí no me fijé bien. Acá, solamente al ingreso total, restale las FPs, las prestaciones. Acá puedes ver la fórmula, mira. Ingeniero, Sí, dime. yo solo saqué ahorita lo de la suma, todavía me falta el promedio y contar números. Me estoy tardando un poquito, pero ya le voy a mandar la foto. Está bien, dime. Pero no sé si lo estoy haciendo bien, porque sí me dan los datos, nada más que en la primera la función era igual suma y en la segunda era el que poníamos igual y seleccionábamos cada celda, va I6 más I7 más I8, así. Correcto. Ah, okay. Entonces sí voy bien. Okay. Por eso les digo que fíjense que esta horita es importante que aquí ustedes practiquen, porque probablemente es la única hora que van a tener para practicar. Traten en la medida posible de estar con la computadora. Lo molesto otra vez si muestra la fórmula para sacar sueldo grabable. Ahorita Gracias. te lo enseño. Ahí está, mira. Ok. Perfecto, Marisol. Vaya, Marisol, mira, ahí en la promedio te puedes apoyar con la función contar números y solo dividís el valor que está arriba en la fórmula entre el contar números y ya sacas el promedio combinando funciones. Para que no esté volviendo a repetir esto, entre esto, ¿verdad? Sí. Igual. Igual acuérdense de que la ley de símbolos y signos aplica en Excel matemáticamente hablando, que primero resuelve el paréntesis más interno y así sucesivamente. Miren, por ejemplo, ya mi Office o mi Windows ya me tira inteligencia artificial. Miren, Copilot.
Bien, Glenda. Procure no perder el formato de la tabla, ¿verdad? Yo se los dejo ahí para que vayan aprendiendo y forzarlos a ocupar el copiar función. Era una pregunta. Dime, ¿Cuál dime. era el que teníamos que seleccionar para contar números? Porque ya yo puse acá contar y me sale contar punto blanco, contar sí, no sé, se me fue No, ahí. aquí, mira, aquí ve. Aquí está, ve. Ah, ya, yo lo estaba haciendo así. Ah, Ajá. ok. Vaya, Willy, Maestro. en tu caso, Ajá. Willy, el Sí. valor de la H, el valor de la H, dale F4 para que cuando lo arrastres no te brinque. Donde dice H. H 16, cerro, H. H. H explica 4 o aplica 4. Ajá. Donde dice plic, como lo que has hecho es multiplicar F6, ¿verdad? Por H4. Sí. Entonces, donde dice H4, poner el símbolo de dólar antes de la H y antes del 4. Y ahí sí lo vas a poder arrastrar porque estás haciendo una referencia absoluta. Lo que estás Okay. diciendo que ese valor, que no se brinque de esa celda. La S, perdón, la el signo de dólar en antes de la H y Antes luego del 4. O en todo caso, de un solo le puedes dar F4 y ahí te lo hace él solo. ¿De error? Y me da raro, pero de ahorita tengo que ponerle dividir. Es multiplicado, ¿verdad? Creo que sí. Me dio error, número de valor, no sé. Quiero ver. Es el error más trágico que les digo, ¿verdad? Hacer lo siguiente, mira, pon atención, aquí. Voy. Tú tenés aquí 3%, ¿verdad? Sí. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, voy a borrar acá, le vas a dar igual, le vas a dar clic acá, que está tomando el valor del salario, ¿verdad? Por este valor que está aquí. Y H4. H4. Y sin moverte, dale presionar F4. No sé si estás en una laptop o estás en una desktop. Okay, F4. Ya. ¿Para Entonces, qué dale mes? F4, si te fijas, él solo me pone los símbolos de dólar. De acuerdo, ahorita Y le entro. das Enter y de ahí solo arrastras. Así, perfecto. Hace esto, mira, Glenda. No sé si puedes ver ahorita. Hace esto, mira. Sí. Como todos los datos son del tipo, aquí puedes ver que son del tipo contabilidad, si tú arrastras, se te ha coloreado todo de un mismo color, ¿verdad? Y la tabla no es así. Entonces hace lo siguiente. Selecciona una columna que esté de manera correcta. Le das clic en la brochita, aquí arriba. Y luego le das clic en la columna que quieres afectar. Y ya te lo regresa al formato. Va, está bien, de acuerdo, ¿Sí lo gracias. viste? Bien, miren, con este ejercicio se nos fue la hora, miren. En el promedio me está costando un poco a mí. ¿Qué te pasa, Rosibel? Dime. Que cuando no sé por qué no puedo, lo pongo igual, promedio, y ya no me sale la opción para seleccionar ahí sacar el promedio del Digítalo. sueldo gradable. O sea, yo lo Digita. tengo todo y ya saqué la suma, pero el promedio no puedo sacarlo. Vaya, es que hacerlo manual, mira, para que lo puedan hacer manual. Igual, escribir la palabra promedio, abrir el paréntesis. Y le pones I6, dos Ah, puntos, sí. y 17 para que vayan aprendiendo de manera manual. A ver, Germán, ¿verdad?
Voy a llenar toda para comparar los datos. Ya me salió. Perfecto. Vayan aprendiendo también de manera manual, porque eso les va a facilitar mucho. Sí, está bien, ¿verdad? Solo que, con lo que dije, Germán, solo que terminemos de complementar esta tabla. Bien, ¿habían más ejercicios? Si quieren, los vemos el próximo lunes o traten de hacerlos ustedes y cualquier cosa me pueden escribir. Yo creo que lo más desafiante aquí va a ser cómo calcular la referencia absoluta y cosas así, estadísticas, que el Excel. Traten de hacerlo y con toda confianza me pueden escribir y yo los oriento. Y si no, pues el día lunes hacemos un breve espacio para terminarlo de resolver. Por lo menos se lo voy a resolver para que después ustedes lo puedan ver. Y este es un ejercicio real, miren, para determinar la cantidad de horas extras para que les paguen lo que es, ¿verdad? Ok, ¿preguntas hasta acá? No, Bien. dice, no, ingeniero, solamente que lástima que no pudimos continuar. Se nos fue el tiempo. Pero practiquen esto, miren, no terminen, o sea, no se vayan sin terminar esto para que les quede así como base y van a ver que esta tablita, cuando ustedes agarren la destreza, no se van a tardar ni 5 segundos, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque solo hacen la primera, copiar, pegar y el resto. Como ya saben manejarlo manual y digamos con la herramienta, se les va a hacer más rápido todo esto. Es más, solo podría copiar aquí, mira, Rosina, le podría dar control C, le doy pegar como función y me voy acá y en vez de borrar la palabra suma, como es el mismo rango, ¿verdad? Le doy promedio y es otra forma de poderlo hacer. Vaya. Entonces, yo les recomiendo que lo terminen, ¿sí? Que lo terminen. Y lo vemos el lunes lo demás. Pasen una feliz tarde. Y muchas gracias. Gracias. Se cuida.